Ricardo Maguiño Orizola, 37 años, peruano. Sale de Lima con destino a México para luego ir tras el sueño americano. Desde entonces, una pesadilla para su familia. El sueño americano convertido en un desastre. Desaparecido. Estamos con Carlos. Carlos ha llegado en la madrugada de los Estados Unidos expresamente para entrevistarse con nosotros y iniciar la búsqueda de su hermano Ricardo. Pude verte en las redes sociales, pido tu ayuda, quien esté viendo este video, que por favor se contacte con nosotros directamente, con David, para poder atender este caso. No solamente estás buscando a tu hermano, sino que has viajado a México a buscarlo. Estuve en dos ocasiones en México, una en el Distrito Federal. Carlos está por un milagro acá con nosotros, porque él viajó a la frontera, se metió a los sitios más fuertes, más picantes de México, donde mucha gente no regresa. El 24 de enero viajo desde California, en donde vivo, hasta Sonora, en Agua Prieta, en Nogales, en Cano, en Cananea, que es donde el último día donde él desaparece, se encontraba en Cananea. Mi mamá no puede salir de Estados Unidos, está privada de poder hacer algo. Soy yo el único que puede iniciar búsqueda. Mi hermano sale en octubre, llega a México, al DF, se instala para tener contacto con la persona que va a pasar. Estamos hablando de un coyote. Mi hermano llega a viajar a Sonora, directamente a Cananea, la noche del 22, a las 7 de la noche, hora de California. Nunca más volvió a contestar el Facebook, que era por donde yo me comunicaba con él. A partir de ese momento perdimos contacto completamente. Estamos hablando de hace 4 meses. 4 meses y 4 días de... La comunicación tanto con tu madre, uh-huh, como la comunicación con tu hermano era fluida, era continua, era completamente. Siempre. Todo el tiempo mi mamá hablaba con él por lo menos 3 veces al día. Mi mamá está hundida en un mar de llantos por tantas penurias. Es horrible no saber dónde está mi hermano. La primera sospecha es de que algo malo le ha pasado. Por algún motivo lo están privando de su libertad. Nos rehusamos a pensar de que él ya no esté aquí. Mi mamá, toda la familia está completamente destruida por esto. Tu hermano tiene 37 años. Sí. Okay. Tiene un tatuaje de un puma a la altura del codo, en este lado de aquí, de un aproximado de 10 centímetros. Esta es la vestimenta que usaba la noche del 24. Esta gorra, cachucha, le dicen en México, y esa camisa. Él también llevaba puesto estas zapatillas que yo mismo le había comprado allá. Esta es otra foto que tenemos, ¿cierto? Sí. Tu hermano tiene muy poco cabello. Tiene muy poco cabello, entradas muy prolongadas, escaso bigote y barba. Lo más común en él es que tiene una entrada bastante grande. Su frente es bastante amplia. Tiene dientes pequeños y básicamente el poco cabello. Él pensaba entrar con un hombre mexicano. Sí. ¿Qué nombre es el que iba a usar, el que podría estar usando tu hermano en caso de haber sido identificado por la migra? Ricardo Vicente Sánchez Rojas. Ricardo Vicente Sánchez Rojas. Tú ya has buscado en la base de datos de gente detenida por la migración, ¿cierto? Me reuní con una asociación que se llama Colibrí, ya pasé por un examen de ADN para encontrar cuerpos en el desierto. Por todas las características, mi hermano nunca llegó a salir de México. Absolutamente barrimos con toda la frontera de Estados Unidos y en el territorio americano nadie jamás lo ha visto. El coyote dejó de usar el celular y ya no... Desapareció. Ya desapareció. Son más de 4 meses que desapareció Ricardo y no hay pista alguna que nos pueda llevar a él.
muchacho que está llorando, una madre que está llorando en Estados Unidos porque su hijo sencillamente en camino desapareció y no tenemos más. Nosotros estamos viajando a México ahora en estos días y trataremos de ayudar de la forma posible para obtener alguna información, por lo menos lo que en muchos casos pasa, vivo o muerto. Soy el Buscapersonas David Nostas y esta búsqueda ha comenzado.